¿Qué es lo que más destacas de esta ruta que acabas de hacer? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Es todo el paseo que hemos dado tan agradable desde que hemos salido del ayuntamiento y toda la parte que va por el casco y parte que va por aquí por el río. Mezcla un poquito de, pues, de cultural y luego pues naturaleza. ¿Por qué crees que es importante conocer también un poco lo que hay detrás de... del Toledo extramuros, por así decir, ¿no? Un poco alejado de lo que no conoce la gente, ¿por qué crees que es importante? Bueno, yo creo que es importante, pues, una zona que es bastante también importante dentro de Toledo, ¿no? El río Tajo, y es una zona, pues, que sirve muchísimo para, pues, eso, ¿no? Para relajarte, hacer un poquito de deporte y de, pues, eso, irte un poquito de Toledo. Y ahora que conocemos un poco más del río, ¿qué te parece el estado en el que está? Bueno, creo que han hecho una labor bastante importante de recuperación, sobre todo de todo lo que es la senda ecológica. Y bueno, a ver, también hay que poner parte, creo, importante también las personas que lo utilizan, porque hay zonas que están un poquito, pues, en peor estado, pero para mí de un tiempo a esta parte ha cambiado muchísimo y a mejor. ¿Crees que todavía le queda mucho por mejorar al río? Creo que sobre todo en plan personal, ¿no? En nosotros mismos poner nuestro granito de arena para que todo esté en mejor estado. Creo que es más esto. Y también, bueno, siempre se puede todo mejorar.